Honduras recibió 3.303,8 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero entre enero y septiembre de 2017, lo que equivale a un aumento del 13,7% respecto a los 2.906,4 millones del mismo periodo de 2016. Entre los meses señalados, la remesa promedio fue de $437, superior a los $403 del mismo lapso de 2016, según un informe del Banco Central de Honduras. Durante septiembre, el país centroamericano recibió $345 millones de dólares, una cifra inferior respecto a los $410 millones de 2016 y a los $347,8 millones del mes anterior. En el 2016, Honduras recibió 3.949 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero, un aumento del 5,9% respecto de 2015 según cifras oficiales. El 82,8% de las remesas enviadas a Honduras provienen de Estados Unidos, donde viven poco más de un millón de hondureños de manera legal o ilegal, de acuerdo con el informe del Banco Central. Las remesas representan más del 18,5% del Producto Interno Bruto de Honduras y son la principal fuente de divisas del país, por encima de exportaciones como el café, los productos de la maquila, el camarón y otros. A finales de 2017, las remesas en Honduras superarán los 3.700 millones de dólares, según estimaciones de las autoridades económicas del país centroamericano.